Marathon. The Persian king, Darius, annoyed by the notion of Greek freedom, has come to Greece to bring us to heel. They attack. They attack the weary Persians as they disembark their ships on shaky legs after a month at sea. They attack before they can establish their war camp and supply their soldiers. And who is the architect of this mad strategy? A little-known Athenian soldier. His men call him Themistocles. He gives the Persians a taste of Athenian shock combat. Buenos días, zombies. Espero que se encuentren bien, mis muertos. El día de hoy estaremos trayendo una segunda parte de la serie de cómo mejorar en Apex Legends. Así que sin dar más vueltas al asunto, vamos al video. Estaremos dividiendo el video en tres partes muy importantes, las cuales son mejorar la puntería, la estrategia ante un combate y el modo cooperativo. Bien, vamos a iniciar hablando de cómo mejorar la puntería, iniciando principalmente de dos parámetros súper importantes, los cuales son la sensibilidad y el campo de visión. Primeramente vamos a hablar de lo que vendría siendo el campo de visión, lo cual está estrictamente relacionado con la sensibilidad. ¿Y de qué manera nos afecta esto?, te preguntarás. Pues a mayor campo de visión tendremos menos deriva horizontal al apuntar, y a menor campo de visión tendremos mayor deriva horizontal al apuntar. ¿Muy complicado, mente de pollo? Pues aquí te dejo un gráfico que lo explica. Bien, ahora, nosotros tenemos que ir buscando con cuál nos sentimos más cómodos, si queremos una mayor sensibilidad o una menor sensibilidad, lo cual nos va a llevar a nuestro siguiente parámetro, que es la sensibilidad que usaremos. La sensibilidad a usar en el juego puede ser muy variable. ¿Ven cómo se mueve la mira? Depende de lo que necesitemos. Si podemos controlar de una manera eficiente velocidades altas que nos darán una respuesta rápida en el juego, bien, pero si no, lo que buscamos es asegurar disparos precisos, parejos, lo mejor sería bajar la sensibilidad para así no tener dificultades al momento de apuntar o fijarnos en el enemigo. Bien, chicos, lo siguiente que vendríamos analizando es la guía de movimiento, porque es muy distinto disparar a alguien que esté en movimiento que dispararle a una guayaba parada, puesto que si nos movemos al momento de disparar vamos a ser un blanco mucho más difícil para nuestros enemigos. ¿Y de qué manera se realiza esto? Simplemente yendo con el stick de movimiento de izquierda a derecha, al momento que disparamos mandarlo de izquierda a derecha, de igual manera en teclado aplastando el botón de A y D, nada más, A y D, A y D, y disparar. Otra cosa muy importante que nos puede ayudar en el campo de batalla es disparar y rotar al enemigo. ¿De qué manera se hace esto? Como pueden ver en pantalla, mientras le disparo voy rotando, por así decirle, al enemigo, ¿no? Que como quien dice, tratando de hacer un círculo, lo cual va a ser muy beneficioso al momento de un combate, puesto el enemigo va a tratar de seguirnos con la mira, no va a disparar, va a tratar de seguirnos con la mira hasta que nos tenga en la mira.
Hasta ese momento nosotros ya le habremos disparado y hecho muchísimo daño, pero él seguirá siguiéndonos con la mira porque no estamos en su campo de visión. Algo muy importante que nos puede salvar de muchos combates. Bien chicos, ahora hablaremos de práctica. Lo sé, no estamos en colegio, nadie quiere practicar, nadie quiere tarea, nadie quiere nada. Bien, ¿a qué me refiero con práctica? A practicar con los dummies de campo de tiro. ¿De qué manera? Pues vale, son tres. Imaginemos situaciones donde estemos bien hechos miércoles en el juego para replicarlas en el campo de tiro y así poder mejorar y practicar nuestra puntería. Y plantearnos metas, no sé, por ejemplo, quiero derrotar a los tres dummies con escudo blanco. Quiero derrotar a los dummies sin ningún escudo. O quiero derrotar a los dummies estando a un toque de vida. Quiero derrotar 9 dummies estando con un pixel de vida. Metas como esa, ¿no? Para ir practicando nosotros mismos. Y van a ver que poco a poco van a mejorar. Porque aunque crean o no, los dummies a veces se ponen complicados. Y si acá vamos practicando de esa manera y poniéndonos metas, pequeñas metas en el campo de tiro, van a ver que aplicadas al juego vamos a mejorar un montón. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la estrategia de combate, la parte más importante y crucial del video. Vamos a recordar que Apex Legends es un juego de poderes y de velocidad. Mínimo una pelea debe durar unos 30 segundos para evitar la tripari. Si peleamos más, pues bueno, podemos darnos por muertos. Bien, muchos juegan de la siguiente manera. Pusheo, balazo. Y no me van a decir que no, como que dicen, le bajé 45 de escudo y todo el equipo se va a atacar ese equipo. Lo cual va a resultar a veces, pero la mayor parte vas a acabar hecho miércoles, vas a acabar hecho muerto. ¿De qué manera es la mejor estrategia para pelear en Apex Legends y poder así mejorar de una vez por todas? La siguiente manera es muy simple. Es como dije, es un juego de poderes. Hay que tener siempre la mentalidad de que somos 3 contra 3 y ir no atacar hasta que uno caiga. Siempre tener en cuenta estadísticas. Por ejemplo, uno cayó, nos quedaría 3 contra 2. O cayeron 2 de mi equipo, sería 1 contra 3. O cayeron 1 de mi equipo y otro del equipo, sería 1-2-2. O simplemente cayeron los dos de ese equipo y mi equipo sigue completo, ¿no? Sería un 3-1. Algo así, ir pensando y analizando las situaciones en las cuales podemos atacar y no rushear a lo loco. No hay que ser Mainz Octane. Bueno, si hay un Mainz Octane, saludos hermano. Bien, el punto es que tenemos que tener esa mentalidad de ir jugando con esas estadísticas. Si en el equipo quedan 2, ¿qué hago? Si en mi equipo solo estoy yo, ¿qué es lo que hago? Si estamos empates 2-2, ¿qué hago? Sacar conclusiones rápido, velozmente y según eso, recién ir a atacar. Si estamos ganando en número, es un momento perfecto para ir a pushar. Pero no vamos a ir a pushar cuando estamos trabajando con un 2-3. Nosotros somos 2 y ellos son 3. Algo ilógico, siempre vamos a acabar muertos. Esta técnica suele ser utilizada mucho en rankeds, puesto que en allí los puntos son muy vitales y nadie quiere perderlos. Entonces emplean estas estadísticas para saber el momento adecuado en el cual ir a atacar, donde claramente sin un miembro del equipo enemigo, ese equipo va a estar en una enorme desventaja. Al igual que si nosotros estamos con menos integrantes, vamos a estar en una enorme desventaja. Lo cual vendría el siguiente consejo. Bien, ahora hablaremos acerca de los 1 versus 3. Los 1 versus 3 son una situación normal y cotidiana en Apex Legends, ya sea porque tu equipo murió o porque tus randoms escaparon. No importa el motivo. ¿De qué manera vamos a lograr ganar estos 1 versus 3? Es la pregunta. Pues con una técnica muy sencilla a la cual llamo el quita y pon. ¿Y en qué consiste esto? Te preguntarás. Pues es muy sencillo, simplemente vamos a tratar de derribar a un miembro de su equipo, con el fin de utilizarlo de carnada. Una vez derribado, nosotros nos vamos a replegar, a ganar posición o a curarnos en cualquier caso. Así se va a acercar un miembro de su equipo a reanimarlo o simplemente a acercarse a ver qué está pasando, en lo cual tendremos que derribarlo, siendo así que ya contaremos con 2 derribos. Y el tercer miembro de su equipo entrará en crisis, o por así decirlo, en desesperación, lo cual va a estar menos concentrado para el combate. Y vamos a hacernos
fácilmente con otro derribo, así cumpliendo la misión de matar a los tres miembros del pelotón. Bien, ahora hablaremos del doble ataque. ¿Qué quiere decir el doble ataque? El doble ataque es una técnica muy sencilla que muchos pro players, por así decirlo, le emplean. ¿En qué consiste esto? Si ves que un miembro de tu equipo está disparando a un enemigo, traten de entre los dos disparar a ese enemigo. Van a ver que el enemigo va a caer literalmente como papel. Si disparan de a dos a un enemigo, lo deletearán en un momento. Siempre que se puede, intentar utilizar esta táctica. Bien, ahora vamos a recalcar otra táctica que viene siendo muy importante, que es el high ground. Seguro este término ya se te hace conocido. Siempre tratar de ganar la altura en todo Battle Royale. Esto es súper importante para tener una mayor ventaja sobre el enemigo, puesto que el que nos cubre a nosotros va a ser la estructura que es sobre la que estamos, y el enemigo no va a tener cubierta, y va a ser mucho más fácil derribarlo o eliminarlo. Y por último, nuestro tercer consejo es: la retirada es la mejor opción. A veces en los combates que se tornan muy duros, no siempre los vamos a poder ganar, porque en un combate son dos opciones: o ganamos o morimos, siempre. Pero ¿y si te dijera que existe una tercera opción en la cual podemos hacer una retirada estratégica? Pues con esta tercera opción vamos a poder sobrevivir a los combates en los que no estemos listos o no estemos preparados. A lo mejor no tenemos buenas armas ni buenos escudos para seguir peleando. Entonces, una retirada estratégica a veces es la mejor opción. Bien, ahora hablaremos acerca de las armas en la partida, mis zombies. No siempre hay que emplear el mismo arma con el que iniciamos. Si digamos, yo inicio de maravilla con un longbow, me hice 3-4 kills, y a medida de que transcurra la partida se empieza a cerrar el anillo en lugares cerrados, no debo mantenerme con esta arma. Es un error que muchos jugadores cometen, que digamos, con la Whitman me fue bien y hasta el final de la partida con la Whitman, el cual a veces suele ser un error. Una vez escuché un consejo que me dijo: hay que ir adaptándonos a cómo se desarrolla la partida, a cómo está empleándose las situaciones en la partida. Como dije, si digamos se está cerrando en un lugar muy estrecho, lo bueno sería llevar una R99 o una Bolt, no mantenernos con esa longo, porque nos deja sin opciones ante la situación que se está presentando. ¿Cuál es mi consejo? Ir alternando entre armas depende a cómo esté transcurriendo la partida, a qué situación se esté dando en la partida. Si digamos estoy con una R99 y me está yendo genial en la partida, pero los últimos círculos se van a cerrar en un lugar mega abierto, no me conviene ir con la R99 o con una Mastiff, me conviene ir con una Triple Take, armas de distancia, o una G7. Bueno, creo que ya me entienden, ir adaptándonos a cómo se desarrolle la partida. Y bueno chicos, pasamos a la tercera sección, que es el cooperativo, en el cual vamos a tener dos aspectos muy importantes. El primero es escoger nuestro main. Muchos jugadores dicen que escoger un main es muy malo, pero yo opino lo contrario. Yo digo que escoger un main es muy bueno, porque a medida que nos desarrollemos con esa leyenda, vamos a ser mejores jugadores. No siempre buscar hacer más kills con esa leyenda, sino tratar de ser una mejor leyenda. A medida que nos acostumbremos a un main y a un modo de juego, solos vamos a ver que vamos mejorando en el juego. Y además vamos a descubrir técnicas que solo es con ese personaje vamos a poder realizarlas. Por ejemplo, yo era mucho main Mirage y descubrí muchas técnicas y muchos secretos que se puede hacer con Mirage. Al igual que si tú, querido zombie, escoges un main, vas a poder emplear técnicas únicas y te vas a poder desarrollar mejor en el juego y en la partida. Y bien zombies, el siguiente consejo que les tengo es: mejor jugar con amigos, y siempre lo voy a decir. Es mejor renegar con tus amigos que renegar con los randoms, puesto que con ellos, créanme o no, te vas a sentir en más confianza, y así te vas a poder desarrollar mejor en el juego que cuando juegas con randoms. Y créanme que van a notar la diferencia, incluso se divierten de una mejor manera en Apex Legends. Y bueno chicos, casi con 15 minutos de video, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido, que empleen estos consejos y estos métodos para que puedan mejorar en este gran juego y ganar más partidos.
Y bueno, hermanos, creo que conmigo sería hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya informado y que hayan aprendido algo nuevo, zombies. Y conmigo nos estaremos viendo en un próximo video. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y que se diviertan, hermanos. Y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.